Y me dice Ceci que hay declaraciones de Anabel Hernández con Carmen Aristegui. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo en torno a esta carta de Genaro García Luna, porque me dicen que ya andan colegas periodistas, grandes periodistas de México, diciendo que no hay mucha diferencia entre López Obrador y Genaro García Luna. Me lleva la que me trajo, decía mi nana, que en paz descanse. Él todavía, antes de abordar uno de los aviones o un avión para trasladarte a otro lugar, te agradecemos a Anabel Hernández que estés aquí para que nos cuentes qué piensas de la carta de García Luna y lo que aquí se está discutiendo. Bienvenida, como siempre. Buenos días, Anabel. Querida Carmen, buenos días y buenos días al auditorio. Bueno, antes que nada me gustaría dividir este comentario en dos partes. Número uno, que como lo hemos comentado en tu programa desde el 31 de enero pasado, he publicado reportajes, información sólida, confirmada, documentada, de que Andrés Manuel López Obrador, sus tres campañas presidenciales, la del 2006, 2012 y la de 2018, fue financiada por el cártel de Sinaloa. Esta investigación la publiqué ya completa en el libro La Historia Secreta. Esto no tengo yo la menor duda, incluso sigo acumulando todavía mucho más información para una segunda etapa de esta investigación. Y te puedo decir que todo se concatena, todo se corrobora. Yo mencionaba desde mi libro y mencioné desde aquel reportaje que también publicó de manera casi simultánea Tim Golden e Inside the Crime, de cómo pues uno de los testigos de estos financiamientos de dinero ilícito del cártel a la campaña de López Obrador en el 2006 fue justamente Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, que en aquella época, estamos hablando de 2006, era miembro del cártel de Sinaloa. Bueno, pues Sergio Villarreal Barragán fue uno de los testigos directos en contra de Genaro García Luna, que también afirmó que le había entregado dinero a García Luna de propia mano, ahí en lo de señaló en el juicio del año pasado contra Genaro García Luna. Otro de los testigos directos de la entrega de dinero de López Obrador para su campaña presidencial del 2006 fue Jesús Zambada García, alias El Rey, hermano de El Mayo Zambada, que efectivamente en el juicio del Chapo Guzmán y en el juicio de García Luna dijo que había dado dinero a la campaña de López Obrador desde el 2005, que se lo había dado al jefe policiaco, Gabriel Regino, y que le había entregado al menos 7 millones de dólares. A esta información se concatenan documentos de la DEA, documentos de la propia PGR, donde narcotraficantes como Sergio Villarreal, recordarás, lo comentamos en tu programa ampliamente, declaró directamente cómo se reunió con López Obrador. Bueno, Anabel sigue apostándole a esto, que los narcos sí se reunían con el presidente, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Si existían registros de la DEA, ¿cómo es que Mike Viglio, el director de operaciones internacionales de la DEA, nunca se enteró? Por ejemplo, ¿no? Solo como ejemplo. Y luego cuando dice efectivamente, ¿en qué terminó Anabel? Dándole la razón a quien la mandó matar. Me refiero a Genaro García Luna. Vaya caso. Pero bueno, así las cosas en este momento estelar histórico de cierre de sexenio del todavía presidente Andrés Manuel López.